No, no venía mucho, pero pues, en los videos y en los llenos totales de ahí, en los videos que recordaban al místico. Pues espectacular, ¿no? Esperemos que así vuelva, ¿no? Que no se quede estancado como ya lleva varios años. Pues siento mucha emoción y más que nada me recuerda a mi niñez, porque él dice que me inspiró a ser luchador. Gracias a hoy soy un luchador que llevo 2 años de experiencia en este deporte, y es gracias a él porque me inspiró. Las batallas contra el perro Aguayo en paz, el hijo de perro Aguayo en paz descanse, eran muy buenas batallas, la verdad. Sí, la verdad es que esa, bueno, pasa que yo ya era aficionado de la lucha libre, era místico, fue como una revolución completa. La verdad es que traía un estilo de lucha diferente, fresco, y sí, efectivamente, ¿no? Muchas rivalidades, muchas buenas luchas contra el último guerrero, me acuerdo, cuando hacía equipo con Volador y con la Sombra. La verdad es que sí, es bueno recordar y es bueno volver a ver. Sus batallas con el perro Aguayo, me tocó estar con Black Warrior cuando lucharon capucha contra capucha, así que muy feliz con el regreso. Y también la rivalidad con Último Guerrero, que sigue estando. Ah, pues más delgado, mucho más delgado que ahorita como está. Y creo que le sirvió mucho estar ya en WWE y hacer, bueno, algunas cosas ahí también en AAA. Entonces ya se ve mucho más con un cuerpo como debe de ser de luchador. Y bueno, ya los movimientos los tiene súper aprendidos. No, pero pues, algo nuevo tiene que hacer, ¿no? Para que lo extrañemos. ¿Y tú? Pues sí, pues te digo, tiene que demostrarlo y otra vez acercarse a su gente y que demuestre de qué está hecho, ¿no? ¿Cómo? Bien, bien, la verdad creo que estuvo muy bien su regreso, que ya hace falta un luchador de esa élite. Bien, la verdad es que a pesar de que Místico Nueva era considerado pues, un gran luchador, la verdad es que está padre volver a ver al original Místico Nueva Pentana. Considero pues es su casa. Mira, no, la verdad es que creo que ya había logrado hacer un buen posicionamiento de carístico, su máscara, su diseño, el nombre era bueno. No considero malo que regrese a ser Místico, pero a mí sí me hubiera gustado que conservara el nombre, porque la verdad es que los que lo seguimos desde hace muchos años sabemos perfectamente quién es, conocemos el estilo de lucha, pero bueno, la verdad es que más allá de eso, pues es un gusto poderlo ver nuevamente acá. Bueno, en principio creo que estoy emocionada por el cambio. Hay miradas contrapuestas, pero creo que volver a lo que generó Místico en su momento en la lucha libre es algo que vale la pena ver, y estamos todos expectantes a ver cómo él va a volver a usar esta máscara, ya la empezó a usar, ¿no? Pero llevarla a lo grande, más grande porque llegó hasta un punto y lo bueno sería llevarla a lo grande. Bueno, creo que ya era necesario de vuelta una estrella aquí en el Consejo Mundial después de tanta salida. Digo, creo que siempre el Consejo Mundial ha tenido esa cosa de que vienen muchos luchadores atrás, entonces el regreso del Místico sería como ya el estandarte de nuevo al Consejo Mundial de Lucha Libre. Es mucha emoción, muchos sentimientos encontrados ahorita que lo vamos a ver en la Arena México, y pues qué más nos gustaría verlo regresar en sus rivalidades que tenía antes con Averno, con el hijo del perro Gallo. Lamentablemente ya no se puede porque pues, ya se nos adelantó, pero pues serían unas luchas de ensueño. No, pues sí es interesante porque no ves que ya pasó varios años, entonces ahorita con el torneo veamos qué pasa, ¿no? Y
se va a enfrentar a buenos luchadores y va a demostrar que pues que tiene las agallas, ¿no? Pues desde que lo vi pelear en la WWE, me ha llegado de mucha emoción ahorita poder verlo, nunca lo había podido conocer. Pero pues ahorita que puedo, pues hasta traemos su máscara a ver si puede firmarla. Pues sería un orgullo, ¿no? Para nosotros y aquí para mi carnal que es luchador, más chingón. Pues es mucha emoción, muchos sentimientos encontrados ahorita que lo... Pues no se han pasado tantos místicos, carísticos, que no sé, creo que la gente lo está recibiendo muy bien, la verdad. ¿Cómo lo recibe? Excelente, a eso vengo a verlo a él. En principio venía a México a trabajar y ahí empecé a conocer la lucha libre y con el tiempo ya me mudé acá y ahora trabajo en Lunani y doy clases de lucha libre también. Pues mira, creo que como ya había comentado, es bueno ya tener un estandarte aquí en el Consejo Mundial y pues creo que toda la gente con los brazos abiertos, digo, es un ídolo aquí en el Consejo y en la lucha libre mexicana, de hecho es mundial. Esta transformación de carístico a